para que puedan incrementar su desarrollo de venta de sus productos al mundo. Y bueno, creo yo que todo esto sirve, la ronda de negocios, los viajes que hacemos, etcétera, pero puntualmente, y como lo expliqué recién en la bienvenida, me parece que la agencia de promoción de exportaciones que mandamos a la Cámara de Diputados, que está a punto de ser ley, y que la vamos a anunciar dentro de 2 semanas junto al presidente del CFI acá en Catamarca, es un instrumento que va a tener beneficios económicos, financieros puntuales para las empresas de Catamarca que deseen incrementar sus ventas exportando al exterior. Era algo que nosotros queríamos hacer porque creemos que el acompañamiento del Estado se tiene que traducir no solamente en rondas de negocio, viajes, sino también en instrumentos económicos, financieros puntuales que ayuden a las empresas y las beneficien para incrementar su exportación. Entonces eso lo vamos a estar anunciando en 2 semanas. Ministro, debido a la situación económica del país, de la provincia, ¿cuál es el trabajo articulado con las empresas teniendo en cuenta el índice de Catamarca en generación de puestos de empleo privado? El índice de Catamarca, puntualmente lo que hace la provincia y lo que hizo desde el comienzo de esta gestión fue generar las condiciones económicas y financieras con herramientas puntuales que beneficien que a empresas de otras provincias les sea beneficioso venir a invertir acá. Eso hace que se instalen, se radiquen empresas, como se han radicado más de 40 industrias, más de 10 empresas de economía y el conocimiento, franquicias que antes ni siquiera analizaban venir a Catamarca, comercialmente hablando, hoy ya están en Catamarca vendiendo muy bien, y también que incrementen su producción a empresas ya radicadas. Eso va de la mano de un acompañamiento, de una sinergia con el sector privado y de herramientas y beneficios puntuales económicos y financieros. Pero yo creo que esto es un paso más que necesita Catamarca para incrementar ese saldo exportador y que las empresas que ya están incrementen y las que no están o no se animaron que puedan hacerlo, pero con un Estado facilitándole la vida de las empresas, digamos, los trámites, etcétera, y generando esas condiciones económicas que les sea rentable poder exportar al mundo.